Johan Wicksell fue un economista sueco de Estocolmo, Suecia. Nació en 1851 y murió en 1926. A pesar del poco tiempo que se dedicó a la economía, Wicksell abarcó una gran cantidad de temas e hizo un fuerte llamado de atención frente a la excesiva abstracción económica que se comenzaba a ver a principios del siglo pasado. Él sostuvo que el óptimo de bienestar de una sociedad es fruto de decisiones humanas y no consecuencias de algún mecanismo automático. Wicksell es uno de los primeros en darse cuenta de que el ciclo en la economía es algo normal. La causa de este ciclo está siempre en la economía monetaria y no en la economía real. Pero, ¿qué se puede hacer para eliminar el ciclo o al menos controlarlo? Según Wicksell, el único modo de frenar este proceso o por lo menos controlar el ciclo es a través del patrón oro, donde la moneda debe depender exclusivamente de la cantidad de oro existente en la economía. El autor define la tasa de interés natural u originario al precio de mercado de los bienes presentes en función de los bienes futuros. En otras palabras, responde al precio promedio de los bienes reales presentes en función del valor de los bienes futuros, o para ser más exactos, contribuye al valor del tiempo de espera. El mercado de ahorro y préstamo bancario o financiero en general determina el valor promedio de esa compensación que se haya incluida en toda la estructura productiva general, porque ese mercado de crédito no puede entender ni soportar fuera de la estructura de producción general de bienes reales para los cuales se destina el dinero, cuyo objetivo es financiar la producción y obtención de bienes en el más inmediato presente. Como vemos en el gráfico, el círculo exhibe la demanda de dinero para consumo e inversión, con una valoración propia presente futura que implica la comprensión que espera el consumidor en el futuro. La tasa que vincula o evalúa el tiempo de espera es la tasa de interés de mercado. En la segunda imagen sobre los gráficos, vemos que el círculo contenedor del mercado de dinero y crédito se ha ampliado no por efectos del ahorro, sino de la mera y llana emisión monetaria, y eso se traduce en un equilibrio entre oferta y demanda monetaria que presiona los precios de la economía real. La gente consume más de lo que produce y ahorra. El valor de los bienes presentes es mayor que su valor futuro, lo que incide en el aumento de la tasa de interés originario, mientras que para motivar la inversión y consumo, cae artificialmente la tasa de interés de mercado por debajo de la tasa natural de consumo. Ahorro e inversión de bienes reales, que incide como mala señal de una rentabilidad ficticia de los proyectos de inversión expandidos, gracias a ese artilugio monetario. Como los bienes no están producidos aún para absorber una demanda adicional imprevista, dado que no se ha cerrado el proceso de inversión, instalación y producción y venta de bienes, suben los precios de todos los bienes reales en mayor o menor medida. Para Wicksell, el equilibrio monetario tenía tres condiciones que lo definían, además de que era una hipótesis importante. Esas tres eran la igualdad entre la tasa natural y la tasa monetaria, la igualdad entre el ahorro y la inversión y la estabilidad en el nivel de precios. Él admitía la teoría cuantitativa y su lógica explicativa cuando la oferta monetaria estaba principalmente representada por el oro y la plata, admitiendo que los movimientos en los precios estaban determinados por la variación del oro y la plata en circulación. La tasa natural la definía como la productividad marginal física de los factores del proceso indirecto de producción, mientras que la conceptualización de la tasa monetaria se podía entender como lo que se paga y pagan los bancos por la inversión de un capital en un determinado tiempo, razón por la que muchos la interpretan como el precio del dinero. Él mencionaba que el desacoplamiento entre los niveles de la tasa de interés natural y la tasa de interés monetaria que se describían
sugieren un desequilibrio en la economía. Una explicación a este fenómeno podría ser que viene dado principalmente por cambios en las variaciones reales, como la innovación tecnológica que trae consigo una mejora en la productividad. Wicksell encontraba que las peripecias de la política monetaria eran los principales provocadores del desequilibrio entre tasas. Las cuestiones no son menores para el banquero central de cualquier país, quien debe estar muy pendiente de la situación y de las expectativas de las familias y empresas en el corto, mediano y quizás en el largo plazo. Las lecturas erróneas y malas decisiones respecto a este tema pueden ser catastróficas para la economía de cualquier país. Si suponemos que el Banco Central entra en una política restrictiva del crédito o bien que por alguna razón exista un pánico en los ahorradores que no deseen hacer uso de sus fondos prestables a pesar de las tasas existentes, puede provocar un alza de la tasa de interés monetaria por encima de la tasa de interés real, desincentivando con esto las nuevas inversiones y poniéndole un freno a la economía. Muy bien, el tema que sigue es tasa de interés del mercado financiero. Bueno, nos vamos a enfocar en dos tasas, que es la de interés natural y la tasa de interés monetaria. Los conceptos de tasa natural y tasa monetaria fueron introducidos por Wicksell en su obra Interest and Price de 1898. En esta analiza el caso hipotético de una economía en el que las transacciones se realizaban a través de depósitos bancarios, economía de crédito puro, y donde estos no tenían la obligación de convertirlos en su equivalente en metales preciosos. Para Wicksell, el equilibrio monetario tenía tres condiciones que lo definían: la igualdad entre la tasa natural y la tasa monetaria, la igualdad entre el ahorro y la inversión, y la estabilidad en el nivel de precios. A nosotros nos interesa la tasa de interés del mercado financiero, o también conocida como tasa monetaria o tasa del mercado. La tasa monetaria se puede entender como la tasa que se paga y que pagan los bancos por la inversión de un capital en un determinado tiempo, razón por la que muchos la interpretan como el precio del dinero. La diferencia de los dos tipos de interés es una de las principales causas del ciclo económico, y en este punto Wicksell es uno de los primeros en darse cuenta de que el ciclo en la economía es algo normal. La causa de este ciclo está siempre en la economía monetaria y no en la economía real. Bueno, los dos tipos de intereses señalados pueden diferir entre sí debido a la oferta crediticia de los bancos. Lo relevante es que si el tipo de interés efectivo es menor que el tipo de interés natural, se produce un proceso acumulativo en el que futuros inversionistas deseosos de maximizar sus beneficios demandarán más créditos, provocando un alza de los precios. Bueno, según Wicksell, la intervención de la banca en el mercado de capitales mediante alteraciones en la oferta de crédito desembocaría en tasas de interés de mercado diferentes de la tasa natural. La relación o la coincidencia es que la demanda agregada es el factor determinante de la inflación. Una explicación a este fenómeno podría ser que viene dado principalmente por cambios en las variables reales, como la innovación tecnológica que trae consigo una mejora en la productividad. Para el caso particular de Wicksell, se plantea que los desequilibrios pueden tener su raíz en perturbaciones monetarias. Una de las perturbaciones monetarias podría ser la inflación, que en este caso, si nosotros compramos un producto que estuvo, como decía, si nosotros compramos un producto que su tasa natural era de 100 pesos y que después de un determinado periodo su tasa de mercado subió o bajó a 50 o se multiplicó a 200, entonces sería una perturbación monetaria, ya sea por deflación o inflación. Lecciones de economía política de Knud Wicksell.
Hizo contribuciones a la teoría económica, a la economía política y sus aplicaciones en los ámbitos de las políticas fiscal y monetaria. Fue un precursor de la teoría económica moderna en el ámbito de las políticas monetarias. Él anticipaba que el aumento del crédito induce a un aumento modesto de la producción, dado que los medios de producción y el trabajo están plenamente ocupados, y de aumentar la producción de un grupo de bienes será a expensas de la reducción de producción en otros. El tiempo de espera es condición necesaria para la expansión productiva, que consume recursos de toda índole hasta que logra agregar bienes de consumo en los mercados. Pero la demanda por estos bienes ya se ha establecido previamente, dado que los salarios incrementados por las industrias que han expandido su inversión irán a satisfacer las necesidades más inmediatas. No se dirigen esos fondos masivamente a restablecer el equilibrio por la expansión artificial. Para él, el valor de la tasa es igual a la diferencia entre el valor del bien final producido respecto de los costos en salarios, rentas y servicios contratados, por un lado de la productividad de los negocios y por otro del nivel de los salarios, rentas y demás costos. Es claro que el empresario no puede pagar más que esta cantidad límite. En esta definición, él representa la tasa de interés originaria. Él compara la tasa natural con el tipo de interés de mercado de los préstamos bancarios, de forma que la estabilidad de precios se alcanza cuando ambos coinciden. Si el tipo de mercado se sitúa por debajo de la tasa natural, los precios tenderán a subir hasta que los bancos aumenten el tipo de interés de los créditos o se reduzca la tasa natural de interés por un menor rendimiento del capital. Siendo la tasa natural una magnitud inobservable, Wigzell proponía mantener la tasa de interés de los bancos inalterada mientras no cambiasen los precios. Si los precios subían, se debía subir el tipo de interés y ante una caída de precios se debía rebajar el tipo de interés.